es como Mario Sepúlveda, Mario Bros. Qué notable. Algunos arreglos de Photoshop y otros arreglos de gráfica. Suerte en el rescatamiento, Manolo. Esa parada. Otro muchacho. Que queda para la historia. Conocido en la época del terremoto. Y miren, observen acá. La señora esperando el minero con un lulero. Listo para darle la gorda. Se fueron todavía esperando Ese es el amor internacional. Esa es la. Mira esta otra. Y los periodistas llegaron primero que la excavadora. Están los móviles de televisión. ¡Excelente! Están los mineros esperando y llegaron primero los móviles de la tele. Y ese barullo, creo que están peleando por ver quién sale primero. ¿Los mineros en la mina? No, los políticos en la foto. Buena. Humor de todo el mundo, dice. Este es muy bueno. Muy bueno. No Me siento atrapado otra vez, dice el minero rescatado. Claro, rodeado sale de cámara. Y está rodeado. Y no chiste. Minero chileno, el hombre del medio. Sí, mira aquí, que no estaba solo, estaba Wilson. Quedó Wilson. Wilson. Quedó atrás. ¡Wilson! Del náufrago. Y ahí está, con él, esto probablemente siga, porque ahora es el mismo relajo, el humor diferente, el humor de internet. Y siguen saliendo rescatados, o están saliendo a la superficie los rescatistas. Eran seis. Yo hasta que terminó la transmisión habían salido dos. Nos podía contar, muchachos, así ya está el último para dar más tranquilidad. González, que fue el primero en ingresar, es literalmente el que apaga la luz. Agarra la camarita, me imagino, se sube a la cápsula. Oye, y para arriba. Se viene el libro y después de eso probablemente los derechos para... La película. Sí. Bueno, no solamente probablemente, sino que ya está en conversaciones bastante avanzadas. Estaba leyendo hace una media hora atrás de que Hollywood y parte de ciertas productoras iberoamericanas estarían financiando una tremenda producción que reproduciría el rescate de los mineros, incluso de la historia de la previa. Cuando entran a la mina, quedan atrapados y luego cuando son rescatados. Javier Bardem ha sido el primero en ser tentado y él interpretaría obviamente a Mario Sepúlveda. Bueno, pero esto, ¿cuánto puede tener de realidad? No, es absoluta. Porque fíjate que Hollywood... Están testeando. Sí, no, absolutamente, porque es una noticia de catástrofe. Esto es como el Titanic, no es menos, en términos de cobertura. Claro. O sea, entonces, la verdad que sacar conviene. Luego para aprovechar el momento. Absolutamente. Si Javier Bardem, que pronto está a punto de ser padre, recientemente ganador del Oscar, creo que él ya le tincó porque tenía una cierta deuda con Chile, en algún momento decía, le tincaba a Chile hace rato y quería tener que ver algo con el cuento. Y en Twitter los pesados decían que voy a ser Amaro Gómez Pablo, el personaje. Para Mario. Entonces, Javier Bardem con Mario Sepúlveda. Fue el primer avance que hicieron las productoras en este caso. ¿Y tú decís que están haciendo casting? Están haciendo casting y hay toda una preferencia de personas al respecto. Lo voy siguiendo. Vamos. Por ejemplo, Mario Gómez. Exacto, Mario Gómez estaría. ¿Quién lo haría? Que sufre de. Don Ramón, si te la digo. Benicio del Toro. Este hombre sufre de silicosis. Sí, lo hemos cachado, ¿no? Y más, y con la misma barba. Un poquito más flaco, pero tiene lo que es Benicio del Toro. Exactamente. Vamos con el siguiente. Víctor Segovia, por supuesto. Ahí lo tenemos. Grande compañero. ¿Quién haría de Víctor Segovia? ¿Adivina quién? Chuck Norris. No, pero ¿alguien no, va lo el igual, Chuck Norris, mierda. ¿Por qué? No, Chuck Norris. Y, y dicen que en algún momento a patadas él trataría de hacerse camino con un hoyo, pero tiene como finalmente llega a la zona. Oye, pero qué genial. Absolutamente. Este ahora, es el escritor, el que redactó varias cosas, por eso es tan importante. ¿Quién va a ser de Azotea Piñera? El mismo. Él se podría quejar. Alguien que ya ha hecho el presidente. ¡Steve Martin! ¡El cómico! Sí. Hola, soy Sebastián, así pero en inglés, compadre, sí, perfecto. Grande Steve Martin, compadre. Ahora, ¿cómo se pronuncia esto? Goldberg, ¿no? Lawrence Goldberg. Exactamente, el ministro de minería hoy día tan popular. Rafa Aranea. Lo haría Steve Carrell, tremendo comediante, maestro de los stand-up comics. El chico que sale en The Office, cierta gente 86 y tantas otras. Víctor, los 40. Y el de. ¿Pero eso lo pusiste vos o te lo mandaron de allá? La gente está exigiendo este casco. De hecho, adivinen qué, esto es lo más insólito hasta el momento, porque también están postulando a Hugh Laurie, conocido como Dr. House, o como Felipe Vidal gringo, o británico en este caso. Como el lector de noticias. Exactamente.
Bueno, como fíjate Felipe que... Felipe Vidal. Exacto, foto, como Felipe Vidal. ¡Qué mino! Felipe, ¿dónde sacaste? ¿Qué carrete andaba ahí? Exacto. Oye, pero espérate, ¿y quién va a ocupar el rol de la primera dama? Que exacto. Oye, no, Felipe es mejor que este señor. Está, pues. ¿Pero quién va a acompañar? Meryl Streep también está, sería. Pero, igual algunos años más importante me parece. ¿Qué? El periodista. Mira, la primera dama, tú dirías que haría Meryl Streep. Meryl Streep, absolutamente. Sí, está bueno, está bueno el elenco. Es buenísimo, ¿no? Oye, el elenco. Y el último, Diego Morales, ¿quién lo interpreta? ¡El Machete! No, Danny Trejo podría haber sido, ¿eh? Evo Morales también. Owen Wilson, ni más ni menos, compadre. Qué le guau. Piden el pelo y listo. El otro, qué rubio cuico, y el otro, Evo Morales. Nada que decirlo. Qué bueno reírse. Hola, el abrazo se apodera a nuestro país.